así divinos, ¿cómo están? Yo soy Rocío Miranda y estoy contentísima de compartir una nueva edición de Vida Divina. Iniciaremos el programa con nuestra secuencia fitness, así es, con el yoga y el cuarentreno. Así que espero que estén haciendo estos ejercicios en su casa de relajación y por supuesto para tonificar nuestros músculos. En nuestra secuencia gastronómica visitamos el Chifa Brillo El Sol, donde nos van a enseñar su renovada carta. Eso estuvo delicioso. En nuestra secuencia de emprendimiento, una de nuestras divinas nos enseña su nuevo negocio. ¿Y sabes de qué es? De pijamas. Así que estrellita para ti, bella, y espero mi pijama. Te voy a mandar mi dirección para que me la envíes. También nuestros amigos de Mi Espacio Mar Spa nos enseñan una nueva técnica, una nueva terapia, que es el Chiatsu. Así que vamos a conocer esa nueva técnica. Y las divinas están por todo Lima haciendo sus notas. Y esta vez se fueron flotando. Pero no en el aire, sino estuvieron flotando en sales de magnesio. Así que vamos a ver de qué se trata esta nueva técnica. Esto y mucho más hoy en Vida Divina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarentreno. Así es, hoy les traigo una rutina súper especial donde vamos a tonificar nuestros glúteos. Así que comencemos con el cuarentreno. We'll be right back.
haya gustado esta rutina de glúteos, que es especial para las chicas y también para los caballeros. Tienen que trabajar también la zona de los glúteos. Recuerden hacer las rutinas 2 o 3 veces por semana, y las series van a ser 4 series de 15 repeticiones. Poco a poco van a ir aumentando y también aumentar el peso. Eso es muy importante. Ojo, hay que descansar de serie en serie de 15 a 20 segundos para poder empezar la siguiente. Ya lo saben, nos vemos en el próximo Cuarentreno. Hola divinos, soy Silvana Ramos y me encuentro en Surco porque estoy en Eco Float, un centro de flotación. ¿Quieres ver más? Acompáñame. Divinos, me encuentro en el cuarto de flotación. Por aquí podrán ver una ducha y por acá está la cámara de flotación con Sales Epson. También me encuentro con Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bienvenida, Vía Divina. Gracias, bienvenida, María. Gracias, gracias por recibirnos en EcoFloat. Cuéntanos un poco más sobre los protocolos que están utilizando en el centro de flotación, un poco más sobre la terapia. Sí, bueno, como todo el protocolo elaborado por el MINSA, medimos la temperatura, pedimos que todos los clientes vengan con su mascarilla, le ofrecemos gel antibacterial. Nosotros aparte desinfectamos todos los ambientes con alcohol, todo lo que tiene que ver con el acero, las puertas, ¿no? Todo lo que es manipulable. Y con respecto a la terapia, este tipo es una terapia alternativa, no es nada invasiva. Lo que nosotros es buscamos que darle un mejor estilo de vida a todas las personas, sobre todo en esta época de pandemia, que las personas que han estado tanto tiempo engrosadas, con tanto estrés, es que este tipo de terapia les puede ayudar a poder relajar la mente y el cuerpo. En sí, esta terapia está contenido con sales de magnesio y agua temperada. La concentración de sales son más o menos 350 kilos de sal por 700 litros de agua. Jackie, también cuéntanos un poco más sobre la temperatura del agua. ¿Qué sucede cuando alguien, por ejemplo, no sabe flotar? ¿Flota igual por las sales? Cuéntanos eso, por favor. En sí, la temperatura es temperatura corporal, 36 grados. No sé si puedes sentir, realmente es más calientito en la habitación. Se siente. Ajá, exacto. Ahora, la concentración de sal hace que cualquier persona, si no sepa nadar, pueda flotar, porque es como si tu cuerpo fuera un corcho. Va a flotar automáticamente. Así no sepas nadar, igual puedes flotar. Excelente, buen dato para la gente que dice, pero si yo no sé flotar, ¿cómo voy a flotar aquí? Pues flotas igual así no quieras, por la concentración de las sales. Y me parece que también utilizan sonidos relajantes. Sí, así es. Nosotros aplicamos la musicoterapia. Hay un parlante debajo del agua. Sí, exacto. Y lo que te ayuda también a poder entrar más rápido, a poder relajarte, ¿no? Y también me gustaría preguntarte sobre los beneficios que genera esta terapia, cada cuánto tiempo se puede hacer y básicamente cuál es la lista de beneficios que nos trae esta terapia de flotación. En sí, lo principal es que te ayuda a recuperar el sueño en lo que es las personas que sufren insomnio, las personas que sufren fibromialgia, cualquier tipo de dolor muscular o dolor de articulaciones. Es un buen rehabilitador complementándolo para todas las personas que, por ejemplo, los deportistas que vienen en proceso de rehabilitación, les complementa con este tipo de terapia para ayudarlos mucho más, que sea más corto su recuperación física. Ayuda a aliviar lo que es el estrés, ya sean dolores, por ejemplo, de espalda, ya para las personas que sufren, por ejemplo, de darle una mejor calidad de vida a personas que sufren de Parkinson. La persona que sufre de Parkinson le da saca una mejor calidad de vida, es como todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, sistema muscular. Es bastante amplio realmente. Excelente, entonces contamos con muchísimos beneficios en esta terapia. Y también me da curiosidad un tema. ¿A partir de qué edad las personas pueden hacer esta terapia de flotación? A partir de los 13 años. ¿13 años? ¿Y por qué no lo pueden hacer los niños? En sí, porque este tipo de terapia tiene que ser consciente a lo que viene. O sea, acá no vienes a querer jugar, chapotear. Recuerda que la cantidad de sal puede, o
salpicar a la vista, a la boca, entonces te puede arder y si lo saboreas sabe bien amargo y te puede producir náuseas. Entonces nosotros recuperamos más o menos de 13 o 14 años, cuando una persona ya está más consciente, más madura de lo que viene, ¿no? Que esta es una terapia algo serio, no es para venir a jugar, se podría decir. Buen dato, entonces ya saben amigos, ahora vamos a proceder a los protocolos. Primero tengo entendido que cuando llegas te tienes que dar una ducha y después ingresas a la cabina. ¿Por cuánto tiempo se ingresa? Son 50 minutos flotando. Lo primero, sí, siempre al ingresar es tomarse una ducha completa, champú y jabón. Ya tomada la ducha, ingresan a la cabina, le entregamos tapones para los oídos. Además contamos con un flotador cervical que les puede ayudar como apoyo para las personas que vienen por primera vez, sobre todo sientan ahí la comodidad de que no se van a hundir para nada. Jackie, por favor, para toda la gente que nos está viendo en Vida Divina en este momento, ¿cómo los pueden contactar? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo reservan una cita? Siempre es con previa reserva, nos pueden ubicar tanto en Instagram como en Facebook, en Instagram como EcoFloat Perú, en Facebook como EcoFloat. Y por WhatsApp, están ahí registrados. Nosotros estamos ubicados en la avenida Los Vicus, 302 Surco. Buenísimo. ¿Con cuánto anticipación tienen que reservar su cita las personas que nos están viendo? Aproximadamente 2 días con anticipación. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora sí voy a probar la terapia de flotación. El distrito de Pueblo Libre, porque me datearon que hay un chifa buenazo. ¿Sabes cómo se llama? Brillo el Sol. Vamos a ver con qué platos nos van a sorprender. Sígueme. Estamos aquí sentaditos en el chifa Brillo el Sol y vamos a conversar con el encargado de marketing, nuestro amigo Nicky Gutiérrez. Nicky, muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Gracias por estar acá. Cuéntanos, por favor, un poco sobre el chifa, cómo nace, cuánto tiempo tienen en el mercado. Bueno, chifa Brillo el Sol tiene ya acá en el mercado nacional cerca de 10 años. Wow. Empezamos acá en Pueblo Libre, uh-huh, con un pequeño local. Tuvimos que cerrar, de ahí pudimos aperturar el local de San Miguel, uh-huh, y hemos vuelto acá a nuestro Pueblo Libre donde nacimos, ¿no? ¡Wow! Ustedes tienen 3 locales. Sí, tenemos el local de San Miguel, uh-huh, el local de Pueblo Libre y acabamos de aperturar hace poco un local en Minca. ¿Nos puedes decir la dirección exacta del San Miguel, por favor? Bueno, el de San Miguel, que tiene bastante, casi 10 años, es la avenida Universitaria 701, San Miguel. Uh-huh. El del Centro Comercial Minca, estamos dentro, y acá que estamos en el pasaje Rosa Toledo 401, a espaldas de Plaza Vea de Sucre. Muy bien, lugares céntricos, lugares donde pueden venir nuestros amigos a visitarlos, pero ustedes tienen, todavía no están atendiendo en el salón, sino todo es delivery y recojo en tienda. Sí, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, uh-huh, estamos atendiendo solamente servicio de delivery. Bueno, recojo en tienda. Aparte, también tenemos las plataformas de Rappi y Glovo que pueden matar la carta, ¿no? Genial. Hablemos un poquito de la carta. Me imagino que como todos los restaurantes han tenido que reducirla. Sí, hemos hecho una selección de los platos que, bueno, todos los platos son muy exquisitos. Sí. Pero hemos tenido para que reducir un poco la carta para que la gente pueda tener mayor conocimiento, ¿no? Más fácil encontrar los platos. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Bueno, acá te tengo como entradas, son una ronda de piqueos, uh-huh, el shumai, enrollado primavera, uh-huh, y bueno, después tenemos lo que es un arroz chaufa especial. Que es el que tiene mariscos, chancho, ¿no? Asado, chanchito, pollo, wow, ¿no? Después tenemos un calú guantán. ¡Ay, qué rico! Mi favorito. Con bastantes juguitos de corniz. Ajá. ¿No? Langostinos.
Después tenemos este que es el plato de la casa, que es el más pedido en San Miguel, que es el tallarín Sansí. Tallarín Sansí. Sí, tiene pato. Ajá. Uy, ¿no? Qué rico, sí. Patito. ¿Ya? Y bueno, y tenemos unos enrollados de espárragos, pollo enrollado con espárragos, también que tiene muy buena aceptación del público. No, y todos los platos, ¿no? Nos estábamos conversando un poquito que aquí, antes de que pasara lo de la pandemia, lo de la cuarentena, sus locales estaban full, repletos, hay un ambiente de familiaridad con Angie, que es la dueña, muchos la conocen. Cuéntanos, por favor, un poco sobre sí, eso. Sí, es bastante lindo saber el acercamiento que hay entre los clientes y la dueña. Angie siempre está atendiendo. Sí. Y bueno, ante cada cliente siempre se acerca a conversar un poco, a preguntar sobre la familia. Siempre el concepto de familia, de unión, lo tiene muy bien marcado. Entonces, es lo que siempre Angie transmite, ¿no? Así es. Y qué bonito, ¿no? Esperemos que pronto ya puedan ustedes aperturar, abrir las puertas de sus locales, porque la verdad que son locales muy bonitos, amplios, cómodos, y creo que todos sus clientes ya desean venir a comer. Sí, bueno, hemos aperturado el local de Pueblo Libre hace 15 días recién. Este local se inauguró en la quincena de febrero, pero lamentablemente con el tema de la pandemia tuvimos que cerrar. Ajá. Hemos vuelto a reabrir, así que estamos ansiosos de poder complacer y llevar estos platos tan ricos a los hogares de cada familia. Nikki, para todos nuestros amigos que nos están viendo, por favor, repetimos los locales, las direcciones, las redes sociales. Sí, mira, los números de teléfonos. Nos encuentras acá en Pueblo Libre es el pasaje Rosa Toledo 401. Uh-huh. El teléfono es el 648-4918 y el celular también es el 993-245-179. Y bueno, también nos puedes encontrar en las redes sociales como Chifa el Sol, Chifo Brilla el Sol, Pueblo Libre. Uh-huh. Después tenemos el local de San Miguel, que está en la avenida Universitaria 701. Uh-huh. Nos encuentras como Chifa Brilla el Sol en el fanpage e Instagram. Uh-huh. Y el local de Minca, que está en el patio de comidas, ¿no? Ustedes atienden de lunes a domingo. De lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien, ya lo saben. Visiten a mis amigos de Chifa Brilla el Sol. Y divinas. Mi nombre es Alejandra Valdés y el día de hoy mis amigos de Maquia me han invitado a disfrutar unos deliciosos postres. Acompáñenme. Aquí me encuentro junto con la gran María Gracia Flores. Ella es la dueña de Maquia y estoy aquí para preguntarle diversas cosas como ¿cómo inició el sueño de Maquia, María Gracia? Bueno, no, Maquia inició hace 10 años en octubre, cumplimos en verdad 10 años la marca, ¿ya? Y la historia es un poco larga, pero en realidad comenzó yo vendiendo brownies en la universidad. Y la verdad que la venta fue tan buena que al final decidí vender los brownies y además vender tortas. Y así hace como casi 10 años, como te digo, nació la idea de Maquia. Y ahora ya 10 años después estamos aquí. La cafetería recién abrió en febrero. Entonces durante todos esos años yo estuve trabajando a pedido. ¿Es la primera cafetería que hace? Sí, es la primera cafetería que tengo. La idea de hecho es tener más locales poco a poco, ¿no? Pero este es el primero, así que vamos viendo. Felizmente todo nos está yendo súper bien, así que... Le está yendo súper bien. Además que en la tienda poseen un lugar que es de interiores y también de exteriores, donde puedes disfrutar de ver la vista, el jardín. Aparte que tiene una gran diversidad de postres. Maquia, coméntame. Perdón, María Gracia. ¿Cómo fue la reinventación con la pandemia? Bueno, durante la pandemia fue súper, obviamente para todos los negocios fue súper duro, pero realmente a mí como el día uno de la cuarentena me nació esta idea de, yo soy chef de profesión, no solamente hago dulces, sino también hago salados, entonces dije, voy a empezar a subir recetas, porque en realidad como la gente va a tener que cocinar en casa, ¿no? Mucha gente, las personas que trabajan en casa o no, nadie va a poder pedir comida porque no había deliveries.
Entonces teníamos que cocinar en casa sí o sí. Así que decidí empezar a subir recetas. Un día subí una receta y el éxito fue tal que en realidad dije, no, tengo que hacerlo todos los días. Entonces empecé a subir una receta diaria por como 3 meses. O sea, ¿te imaginas todas las recetas que subí? Un montón, ¿ya? Entonces, debido al éxito de las recetas, en verdad, la gente como comentaba mucho, subían las interacciones, teníamos más seguidores también en Instagram, en Facebook. Y luego, cuando ya nos dieron el permiso para poder abrir, en realidad comenzamos con delivery y a pedido, porque no se podía abrir la cafetería, no podías venir a tomar un postre, tomar un café, ¿no? Entonces, empezó todo a pedido, y como nosotros hemos trabajado a pedido por 9 años antes, en verdad fue fácil, no fue complicado. Simplemente había que adaptar todos los nuevos protocolos de seguridad que lo hicimos. Y una vez que lo hicimos, que nos costó, porque es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero quedó perfecto y seguimos trabajando a pedidos. Y ya más o menos hace un mes abrimos la cafetería ya como tal. Regresamos acá y ahora puedes venir a tomar un café, comer un postre acá en la cafetería, ¿no? Machi, cuéntame un poco, ¿qué nos estás presentando el día de hoy? Por acá elegí algunos postres que en verdad son los que más vendemos. Ya está por acá el volcán de chocolate, que es una torta de chocolate con manjar y fudge derretido encima, ¿ya? Por aquí también está el cheesecake de cinnamon roll, que también es uno de los que más vendemos, que tiene trozos de cinnamon roll, que son los rollos de canela, ¿no? Entonces queda súper bien la combinación con el queso. Y por aquí está también una de las tortas, como te digo, que más nos sale, que es la torta argentina, que es un cheesecake de dulce de leche con galletas Oreo. Por aquí también tenemos el alfajor y con mucho manjar y las trufas de fudge. Espectacular. Maquia, invita por favor a todos los divinos y divinas que nos están escuchando ahorita a venir a visitar la tienda y disfrutar de la experiencia Maquia. Sí, por favor, chicos, pueden venir. Estamos en Avenida Benavides 2059 Miraflores, ¿ya? Y tenemos una variedad inmensa de postres, salados y súper buen café. También nos pueden visitar en las redes como maquia.pe y en Facebook también como Maquia. Así que ahí los espero. Espero que puedan venir y puedan disfrutar acá un postre con un delicioso café. Hasta luego, chicos. Cuídense. Gracias. Al centro de Miraflores, así es, vamos a lucir y conversar también con nuestros amigos de Ambrosía Boutique. Ellos nos van a enseñar lo último en lencería fina. Y ya está con nosotros Lisbeth Nina Huanca, creadora de Ambrosía Boutique. Lisbeth, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Cuéntanos, por favor, ¿cómo nace Ambrosía? Bueno, nace a partir de la necesidad propia. ¿Por qué? Porque a mí me costaba muchísimo conseguir brasieres por el tamaño del busto que tengo. Oh, ok. Importantísimo. Bueno, nace hace 8 años. Uh-huh. Sin embargo, el concepto ha evolucionado con el tiempo. Uh-huh. Nace especialistas en brasieres para mujeres de busto grande, porque uh-huh. era mi problema. O sea, tú no encontrabas un entalle perfecto, se podría decir. Exacto, de repente el aro más chiquito, la copa grande, muy pequeña. Sufría pequeña. Muchísimo por la espalda angosta y por el peso del busto. Wow, qué envidia. De la buena, por si acaso. Quienes no tienen muchísimas ventajas en cuanto a ropa. Eso déjame decirte eso, sí.
Bueno, como te dije, nació así y con el tiempo el concepto ha ido evolucionando y ahora somos especialistas en ayudar a las mujeres a conseguir el bra perfecto. Genial, o sea, yo vengo a Ambrosía y te digo, Lisbeth, tengo problemas, no encuentro el aro perfecto, mi espalda me molesta, de repente por ahí me sacan un rollito por acá, ayúdame. Entonces tú las asesoras por completo. Exacto, existe una profesión en el mundo que se llama bra fitters, que somos quienes nos especializamos en esto y eso es lo que hago ahora. He cambiado la carrera y ahora me dedico a hacer esto y es una satisfacción enorme porque sentir que una mujer se va contenta de acá porque ha cambiado su vida, porque en verdad es un antes y un después. Eso es verdad. Haces un cambio y con eso te sientes mucho más tranquila, la postura te cambia, la ropa te cambia, por lo tanto el efecto después es que te sientes mejor con tu propia imagen. Eso es verdad. Eso es lo que hacemos, esa es mi pequeña misión de vida. ¡Qué genial! En verdad es una gran misión de vida, te felicito un montón, me gusta la idea. Y ahora cuéntanos, Ambrosía, ¿qué es lo que tiene? Encaje, seda, todo. Mira, nosotros vamos más por la parte funcional que por la parte del lado sexy, el explotar el fuego de la mujer, porque para eso creo que hay mucho. Pero, o sea, vamos a pensar en que la mujer no todo el tiempo quiere estar así, sino, oye, soy mami, tengo mis hijos, me más dedico práctica. Todo el día a correr, etcétera. Quiero algo que me sostenga, me levante, pero que se me vea bien con la ropa, que es más o menos reflejando un poco la experiencia personal, ¿no? Claro. Porque lo que más encontraba era mucha lencería, era como, ay, sentirme sexy y todo. Sí, y está bien para ciertas horas, ciertos días, pero momentos. Exacto, pero el resto del día en el que tengo que enfrentarme a la vida, correr por allá, hablar con proveedores, no quiero estar sexy todo el día, sino más bien sujeta, soportada y etcétera, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la mayor parte. Sin embargo, sí tratamos de ampliar bastante el rango como para poder satisfacer también a la mujer que quiere verse sexy y todo esto, ¿no? Ahora, cuéntanos, a raíz de la pandemia, a raíz de la cuarentena, ¿cómo es que ustedes trabajaron en ese momento? ¿Cerraron? Cuando el presidente dijo, ok, ya nadie trabaja, aquí cerramos, decidiste hacer tus ventas online, activar de repente una página web. Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, al inicio cerramos la tienda. Sin embargo, después empezamos a hacer asesorías online, que era algo de lo que pensamos que no iba a funcionar. Yo había sido como empresaria reacia, de verdad, al tema de la... Y sí, lo digo abiertamente porque de repente puedo servir de experiencia para muchos empresarios. Claro. De que cómo voy a hacer la asesoría que yo hacía aquí, te decía todo, ¿cómo la iba a hacer online? La experiencia que tenemos, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta que somos capaces de poder ayudar con la talla solamente con el hecho de verte. Y no importa si es virtual. Mira. Pero es importante que te pueda ver. Entonces hemos implementado un servicio de asesoría online que nos ha ido súper bien. Entonces estamos con ventas ahora físicas y online. Ok, o sea, tienes los dos canales. Sí, ahora ya tenemos los dos canales. ¿Cómo es el tema virtual? ¿Te escribo un número de WhatsApp? ¿Te sigo en una red social? Nos pueden hablar por cualquier medio. Tenemos Instagram, Facebook, WhatsApp, por donde ustedes deseen, número de teléfono, pero todo se va a canalizar a un mismo centro y de ahí te contestan. Básicamente lo que necesitamos es que separes tu cita o virtual o física, porque puede ser cualquiera de las dos. Y nosotros te podemos ayudar en el horario en el que te definimos y a veces sí hay lista de espera, entonces sí es importante que podamos tener un horarios fijos. Genial, qué éxito, Ambrosía, me gusta de verdad que te hayas reinventado de esa forma, de que des una opción distinta de repente a las mujeres que no encuentran una talla perfecta, una copa que les calce bien, pues claro, no, porque que es tan incómodo, ¿no? Es y es una prenda que en verdad la usamos más de 12 horas al día, o sea, imagínate estar 12 horas al día con algo incómodo, con un alambre incrustado todos los días, todo el día, ¿no? Eso es lo más incómodo. Por favor, repítenos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos ubicar? Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Ambrosía Lencería o por WhatsApp también. No sé si lo pones o lo digo. Dilo, por favor. Al 9811-83999. Nos pueden escribir por ahí para que separen su asesoría virtual. Es gratuita porque obviamente lo que queremos es ayudarte a encontrar tu brasier perfecto. Entonces, la información que recabemos es para que podamos decirte qué productos ofrecerte. No manejamos catálogo, te cuento. Ah, mira. Es algo súper importante y es una diferencia muy grande comparado con cualquier otra empresa de lencería. Nosotras no manejamos catálogo porque manejamos más de 140 tallas. Más de 140 tallas, es un montón. Sí, en verdad manejamos todo el rango de tallas, básicamente todo el rango de tallas que existe en el mundo. Ajá. Y es por eso que es difícil manejar un catálogo, porque la mayoría de mujeres conoce 5 o 6 tallas. Sí.
Ya, entonces si nosotras te mandáramos la talla que tú me pides sin nosotros hacerte la asesoría, no tendríamos el éxito que tenemos en cuanto a ser una de las mejores empresas en decirte cuál es tu talla, ¿no? Y esa asesoría también abarca el tema de las copas, pues, ¿no? Me imagino que a veces me ha pasado que hay copas o hay que no te forman bien, que son en forma de B, que te agarran de repente semicopa. Claro. Eso también lo detallan ustedes, pues, sí, ¿no? Sí, una de las cosas más importantes por eso es poder verte, uh-huh, y poder saber a través de las medidas, pero también con el ojo experimentado que tenemos, porque no solamente soy yo, sino también tenemos a Janet, que es otra bra fitter de acá. Uh-huh. Podemos ayudarte de esa manera a encontrar el molde que se adecue, porque no solamente con un solo molde no podemos abarcar a todo el rango de mujeres, porque somos diversas. Ok, muchísimas gracias. Repetimos la dirección de la tienda para que te puedan visitar también. Sí, Avenida Larco 345, tienda 106, Miraflores, frente al Parque Kennedy. ¿Horarios de atención? De 11 a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde por ahora. Muchísimas gracias. De ya nada. Lo saben, Ambrosía Boutique. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Yeuris Yaquir y esto es Vida Divina. Venimos a San Borjas, a la estética Boga Spa. Veremos qué tratamientos nos pueden dar. Síganme. Hola amigos, y ya estamos acá con María Hilario, cosmiatra de estética Boga Spa. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Estética Boga Spa. Acá tenemos tratamientos de corporales como tratamientos faciales. En tratamientos corporales tenemos todo lo que son reducción de medidas, tonificación, reafirmación de glúteos, reafirmación de brazos, reducción de espalda. Son tratamientos personalizados que duran aproximadamente una hora, hora y media. Se trabaja 3 veces a la semana. El tratamiento es de 1 mes. Y María, cuéntanos un poco sobre las promociones, sobre todo lo que tiene acá en los tratamientos. Tenemos promociones por este mes, el 30% en tratamientos corporales, 20% en tratamientos faciales. Cuéntanos un poco sobre el protocolo de bioseguridad que cumplen acá. Veo que lo hacen muy bien. El protocolo de bioseguridad, tenemos la desinfección de calzados, toma de temperatura, desinfección de manos. Al ingreso se les coloca unas botas, un mandil, para que el paciente que va a ingresar, ingrese seguro. Excelente, sí. María, cuéntame también, a ver, ¿qué me vas a realizar hoy? Vamos a hacer un tratamiento de reducción de medidas y a la vez vamos a trabajar un poquito de reafirmación en zonas localizadas. Bueno, María, invita a todos los divinos y divinas a que vengan a este lugar. ¿Cómo te encontramos? Estamos ubicados en Avenida San Borja Sur, 612 San Borja. ¿Y tus redes sociales? Estética Boga Spa Oficial en Instagram. Nos pueden ubicar ahí. Ya, perfecto. Bueno, ya saben, chicos, los esperamos en Boga Spa. Hola divinos y divinas, soy Nicole Sensebé y el día de hoy me han invitado a mi espacio Mar Spa. Me voy a realizar una terapia llamada Shiatsu. Si quieren saber de qué trata, acompáñenme. Bueno, ahora me encuentro con Milly Cuevas. Ella es terapeuta profesional aquí en mi espacio Mar Spa. ¿Cómo estás, Milly? Muy bien, Nicole. Gracias por venir a mi espacio Mar Spa. No, gracias a ti por la invitación, de verdad te felicito por excelente lugar. Desde que yo entré me siento como que un poco más relajada, pero ahora con la terapia que me vas a realizar, imagino que lo estaré aún más. Cuéntame, por favor, ¿de qué trata exactamente esta terapia? ¿En qué consiste? Bueno, Nicole, esta terapia es Shiatsu. Shiatsu es una terapia de tradición japonesa de los siglos XX, dirigido por el maestro Tokihiro Namikoshi, ¿ya? Esta terapia
llamado Shiatsu, como bien mencionamos, Shi, presión, Atsu, dedos. Ya vamos a trabajar en un futón, es un masaje para trabajar los canales energéticos por meridianos, acupuntura. Nos vamos a ayudar muchísimo a enfocar el equilibrio de la energía en este caso. Es importante en sí trabajar muy suave, muy pausado, porque la intención de esta terapia, si bien cierto, no es menos importante, pero es muy agradable mientras lo recibas. Entonces, como yo soy deportista, a mí me va a caer perfecto. Bueno, en esta oportunidad te va a ayudar mucho a equilibrar tu estado energético, más que nada, para que estés tranquila y puedas seguir haciendo tus deportes. Posteriormente, pues, podemos ver otras opciones o alternativas de terapias que también te puedo sugerir. Excelente. Y aparte de esto, ¿qué otros servicios realizas? Bueno, tenemos una gama de terapias, empezando por los masajes descontracturantes, deportivos, que son los más solicitados aquí, pero tenemos lo que es la reflexología, tailandés, masajes con piedras calientes, que también estamos en el invierno, es muy rico, y infinidades de terapias que aquí estamos para poderte recomendar. Cualquier variedad de tratamientos, increíble. Y Mili, tengo una consulta. ¿Con qué frecuencia uno debería realizarse estos masajes? ¿Es necesariamente si tienes algún tema de dolor, una complicación, o puede ser por una relajación tal vez, como que te quieres relajar? Cuéntame por favor acerca de la frecuencia. Bueno, como lo mencionas, las terapias por dos motivos lo puedes realizar. Por un estado de relajación, pueden hacerlo dejando un día, nunca el masaje va a estar de más. Pero si hay un tema de dolor, sí es bueno hacerlo en forma de tratamiento. Pueden ser de 2 a 3 sesiones en un proceso dentro de la semana para así poder ayudar y variedad de terapias en la cual en ese momento se te va a indicar. Bueno, Mili, ahora invita a todos los divinos y divinas que nos están viendo desde ya para que vengan a realizarse sus tratamientos aquí. Claro que sí, Nicole. Los invito a todos, a divinas y divinos, que vengan a mi espacio Madre Spa a disfrutar de una gama de terapias aquí. 100% recomendado. Mili, las redes sociales que son muy importantes. ¿Por dónde podemos encontrar a mi espacio Madre Spa? Bueno, Nicole, nos encuentran en Facebook como mi espacio Madre Spa y en Instagram también mi espacio Madre Spa, y tenemos también la web que es www.miespaciomarespa.com. Una excelente atención, en serio, encantada con su tratamiento, con su trabajo y con el lugar. Muchísimas gracias por la invitación, Mili. Gracias a ti, Nicole. Bienvenidos a todo el público en general y feliz de atenderlos gustosamente. Gracias. Mayo y me encuentro en el distrito de Miraflores en el salón Dracy Spa porque me han invitado a que me hagan un increíble tratamiento, así que vamos a ver qué nos están ofreciendo hoy día. Bueno, divinas y divinos, ahora me encuentro con la señora Sara, la administradora del salón Dracy Spa. Bueno, señora Sara, coménteme qué atenciones está brindando ahora. Hola, Ariana, te comento que estamos dando los servicios de lo que es peluquería. Estamos dando los peinados, los cortes, tintes, las mechas balayage, las mechas localizadas, tintes completos. Estamos trabajando con el tinte que es orgánico. También estamos haciendo los tratamientos de repolarización, los tratamientos de queratina, los dial, los trial, eso en cuestión de cabello. Aparte estamos dando los tratamientos de podología, los masajes. También hacemos las uñas, manicure, pedicure. Bueno, ya escucharon, divinas y divinos. A mí me encanta hacerme aquí los laciados y el tratamiento de cabello, súper recomendado. Bueno, señora Sara, ahora hoy en día la gente tiene un poco de miedo de salir para venir a hacerse el cabello y estar en la peluquería y que le den un excelente tratamiento. Así que, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que ustedes están implementando? Bueno, nos hemos tomado todo el tratamiento, estamos haciendo todos los protocolos. Al comienzo, bueno, la bandejita de desinfección de los pies, la temperatura, el alcohol y también todo nuestro implemento nosotros, ¿no? Para poder protegernos de la enfermedad, ¿no? Y proteger a nuestros clientes también.
Y también a los clientes también le exigimos que vengan con su mascarilla para que también estén protegidos. Genial, chicos y chicas. Ya escucharon, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra mascarilla, están bien uniformados y tienen todos los protocolos de seguridad al día. ¿Ahorita tienen alguna promoción que estén dando al público? Ahorita tenemos las promociones del corte de cabello, que es lo que más está saliendo, porque al que menos parece que la gente ya aprendió a teñirse el cabello en su casa, porque anteriormente, pues cuando estamos en estado de emergencia, no, nadie se podía salir, entonces la gente ya aprendió a teñirse el cabello en su casa. Estamos haciendo bastantes cortes de cabello. La promoción ahorita estamos en 25 soles para cualquiera. Y también en la parte de la podología tenemos la promoción de una podología a 50 soles y blanqueamiento de uñas gratis. Bueno, divinas y divinos, para poder invitarlos, señora Sara, ¿nos puede decir cómo la podemos contactar para que todos vengan a atenderse a este spa que está increíble? Nos pueden contactar acá en el WhatsApp 933-170164 y el teléfono fijo es 242-1834. La dirección es 2 de mayo 580 Miraflores. Bueno, chicos y chicas, ya saben, este salón está increíble y ya tienen todos los datos necesarios para que puedan venir, así que los esperamos. Hola amigos de Vida Divina, mi nombre es Yanny Báñez. En esta oportunidad les voy a mostrar mi marca Cataleya Store 2107, que está pensada en la moda juvenil. En esta oportunidad estamos lanzando la colección de pijamas primavera, que están muy lindas. Aquí les voy a enseñar y están muy cómodas. Encontrar en Cataleya Store 2107 en Facebook y en Instagram y estén atentas porque va a haber una promoción. Gracias. Amigos de Vida Divina, soy Sadai Vázquez y hoy nos encontramos en Mija Body Fit, ubicado en Surco. Vamos a realizar un entrenamiento de electroestimulación. ¿Les gustaría saber de qué se trata? Pues entonces acompáñenme a realizar este divertido entrenamiento. Hola chicos, nos encontramos con Rafael Rosas, él es el encargado de Mija Body Fit. Nos va a contar un poquito más sobre el tema de la electroestimulación. Hola Rafael, bienvenido a nuestro programa, cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, somos un centro a base de electroestimulación muscular. Lo que hace el sistema es fortalece los músculos, tonifica, quema grasa, reduce flacidez, reduce litis. El sistema es 100% personalizado, como pueden ver a Reinaldo con Raquel. Esto también es realizado, son sesiones de 20 minutos, ya 20 minutos que equivale a 3 horas de gimnasio convencional, dos veces por semana. Ya tenemos todos los protocolos a seguir, ya la atención es de lunes a viernes, los sábados también atendemos, y obviamente tenemos el permiso del MINSA, eso es lo importantísimo, es protocolo 100% seguros. Y se dan cuenta algo muy interesante, que también es, si se dan cuenta las rutinas que tiene nuestra modelo Raquel, son ejercicios básicos, simples. Lo que hace más que toda la tecnología es lo que hace el esfuerzo para que el cliente sienta el trabajo, el esfuerzo de lo que está haciendo.
Excelente, Rafael. Por lo que he entendido un poco, es un entrenamiento para personas que también, por ejemplo, en mi caso, que no puedo realizar ejercicios de alto impacto por el tema de las lesiones de mi rodilla. Es un beneficio para mí, ¿verdad? Todo tipo de clientes, seamos sedentarios, gente de alto rendimiento como deportistas, tercera edad, gente que tiene una lesión también, ya, que eso es importante, como dice Angeli, gente que tiene una lesión y no puede hacer algo en gimnasio. Ahora que estamos con la pandemia y los gimnasios que no están abiertos, damos este beneficio a los clientes, ya, es una mejora para ellos también, obviamente. Excelente, me parece maravilloso. Escuché algo muy, muy importante, un dato que dijiste, que es un entrenamiento solamente de 20 minutos. En 20 minutos vamos a lograr todos esos resultados que tú nos indicaste, chicas. Reducir lo que tanto nos preocupa, la celulitis. Son dos veces por semana. Como le dije, 20 minutos equivale a 3 horas de gimnasio convencional. Se trabaja más de 300 músculos simultáneamente. Y son dos veces por semana. Son 20 minutos. Y esa base de, si te dan cuenta, Raquel está teniendo un traje, es un biotraje, como lo pueden ver acá, ya, es un biotraje. Y se dan cuenta, son grupos musculares que lo trabajamos en la parte de lo que es el abdominal, pectoral, todo lo que es la espalda, espalda baja, espalda media, los glúteos. Y acá tenemos la parte de las bandas, que son bandas de brazos, bandas de piernas. Entonces, se trabaja simultáneamente todo el grupo muscular. Todo el cuerpo, digámoslo así, casi completo. ¿Ya? Entonces es lo que buscamos en el cliente, que busque, digamos, la mejora, lo que quiere, si quiere reducir de peso, reducir flacidez, aumentar quizás tono muscular, también hay ese sistema, ese programa, personas de tercera edad también. Rafael, invita a todo el público de Vida Divina a entrenar acá en Mija Body Fit. Invitamos a la gente de Vida Divina, en general a todos, que vengan a nuestro sistema, novedoso sobre todo. Estamos en Los Laureles 104, edificio Lumière, en Surco, Vallehermoso, a la espalda de Plaza Abeja Barandá. Muy bien, Rafael, y cuéntanos cómo los pueden contactar por las redes sociales. Estamos en Instagram como Mija Body Fit Perú y en Facebook también como Mija Body Fit Surco. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Y bueno, chicos, ahora todos a disfrutar de nuestro programa Vida Divina. Hola, divinos y divinas. Mi nombre es Alejandra Valdés y el día de hoy mis amigos de Bisú me han invitado a conocer sus tiendas. Tienen cosas muy bonitas. Acompáñenme. Y el día de hoy mis amigos de Bisú me han invitado a visitar sus tiendas. Aquí me encuentro con el gran Ronald Malaga. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sacando siempre una alegría ante las dificultades. Espectacular, sí, los veo con todo el protocolo. Aquí estamos usando nuestras mascarillas y respetando el distanciamiento social. Cuéntame, Ronald, ¿cómo empezó este sueño de Bisú? Claro, Bisú es una empresa familiar peruana creada para embellecer aún más a la mujer del Perú, donde nuestros productos estrella son los accesorios, en este caso lo de billutería. Y es por eso que sale el nombre de la palabra francés bijou y ahí sale el nombre Bisú. Espectacular. ¿Y ustedes son una familia limeña, arequipeña? Somos una familia de origen de Puno. Mi padre es de Puno, mi mamá de Lima. Y bueno, totalmente estamos los cuatro en este negocio. Espectacular. Ronald, y cuéntame, ¿cuántas tiendas tienen acá en Bisú? Bueno, ahorita estamos contando exactamente con 7 tiendas. ¿A nivel solamente de Lima o...? También tenemos en provincia, en la ciudad de Arequipa, Puno y Tacna, siendo la sede principal Lima. Espectacular. En este caso nos pueden ubicar en la Avenida Larco, Miraflores, el Red Plaza Puruchuco y Mall Aventura de Santa Anita. ¿Y en todas las tiendas hay el mismo protocolo? Correcto, en todas contamos el mismo protocolo de seguridad. Y cuéntame, ¿hay promociones? Claro, ahorita tenemos las promociones, lo que es 30% de descuento en lo que son carteras, billeteras, 2x1 en lo que es billutería y 50% de descuento en accesorios seleccionados. ¿Y en la billutería solamente tienen de artificial o también tienen algunos bañados en oro? Te cuento, ahorita tenemos en nuestra sección de Bisú Premium, donde son productos bañados en oro y plata, son hechos en Perú por artesanos peruanos, libres de plomo y níquel.
Y cuéntame, Ronald, ¿y el día de hoy se han reinventado? ¿Cómo han hecho con lo de la pandemia? Sí, bueno, siempre ante la crisis se crea una gran oportunidad. Y en este caso hemos implementado el área de e-commerce, donde vendemos productos a través de nuestras redes sociales y ahí lo mandamos a delivery. Y te cuento que yo mismo lo llevo. Trato de dar un trabajo personalizado a mis clientes y yo mismo lo entrego. Y he recibido muchas felicitaciones, tanto por la presencia, el servicio y todo. Y están muy contentos los clientes. Espectacular, chicos. Ya escucharon al gran Ronald. También tienen tienda por e-commerce. Y cuéntame, ¿cuáles son las redes que tiene Bisú? Nos pueden ubicar como Bisú Accesorios en Facebook y en Instagram igual Bisú_Accesorios. Y también en la página web www.bisú.com.pe. ¿Y tú crees que podrías hacer una invitación a todos los divinos y divinas que nos están viendo? Claro, los esperamos en nuestras tiendas Bisú, en la Avenida Largo 184 Miraflores, Real Plaza Puruchuco y Mall Aventura Santa Anita en Sede Lima. Si ustedes han visto el programa Divina, tienen 30% de descuento en productos seleccionados. Espectacular, chicos. Ya escuchamos aquí a Ronald, esperamos verlos muy pronto por acá. Cuídense mucho, hasta luego. Y llegamos a la parte final del programa. Siempre es un placer haberlos acompañado en esta nueva edición de Vida Divina. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Vida Divina TV, en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer a Montalvo de Gregorio Escobedo por mi arreglo personal, a todas las marcas que siempre nos acompañan y a nuestros amigos de mi espacio Mar Spa por habernos prestado las instalaciones. Nos vemos la próxima semana a través de UCI, un canal inteligente. Se quedan con la siguiente nota. Chao, chao. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yeuris Yaquir, esto es Vida Divina y vamos a hablar un poco sobre la maternidad después de los 40, con nada más y nada menos que con el doctor Luis Noriega. Te invito a que nos acompañes. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Noriega Oces, de la clínica Concebir, para contestar algunos temas relacionados con maternidad después de los 40 años. La pregunta que siempre nos hacemos y se nos pregunta es ¿hasta qué edad puedo ser madre? La verdad, una persona puede ser madre hasta que plenamente ella lo desea. Nosotros tenemos en principio que en nuestro centro de fertilidad trabajamos mujeres hasta los 50 años. Sin embargo, hay mujeres que tienen 52, 53 años, siempre y cuando que sus condiciones físicas anatómicas sean buenas. Pero la pregunta trata de encajar en lo siguiente: ¿puedo ser madre con mis propios óvulos hasta que mi ovario ponga óvulos? En principio puede ser 40, pero podría ser 36, podría ser 33, podría ser 32. Y después de ese momento, ¿cómo podría ser tener hijos? Básicamente con óvulo donado. Existe un banco de óvulos que nos permite sustituir al óvulo que yo no tengo. Por lo tanto, el tema ¿hasta qué edad puedo tener hijos? Hasta que yo realmente lo quiera, hasta que realmente mi actitud de ser madre prevalezca sobre una actitud a veces convencional. Esa es la pregunta más importante. ¿Qué pasa con una mujer que embaraza después de los 40 años? Indudablemente que obstétricamente consideramos que una mujer idealmente debe tener hijos entre los 20 y 35 años. Después de esas edades, las cosas se van complicando, puesto que el riesgo de preeclampsia, el riesgo de prematuridad, el riesgo de algún tipo de enfermedad en el embarazo o enfermedades intercurrentes como la diabetes podría ser, van incrementándose conforme aumenta la edad de la mujer. Indudablemente, después de los 40, o 43 años o 45 años, un embarazo nunca va a ser igual que una chica de 25. Una chica de 25 años pues corre, salta, brinca, hace su cosa, sube, baja escaleras, no pasa nada. Una mujer de 43, 45 años no puede tener esa habilidad, esa elasticidad, esas condiciones que no tiene una persona joven. Y esto es por un tema fisiológico. Todo tiene sus etapas. Ojo, una mujer de 44 años es una mujer joven, pero obstétricamente ya se considera una mujer hermosa. Y por otro lado, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Definitivamente nosotros vivimos una revolución sociológica, liberación femenina, empoderamiento de la mujer, realización personal, profesional,
La mujer no quiere depender de un hombre, no quiere depender ni mantener un estatus de casada porque el marido me mantiene. O no tengo por qué soportar situaciones A, B o C, independientemente que la mujer quiere ser libre. Pero, ¿qué pasa? La realización personal, mujer, 40 años, 42 años, veo mi reserva ovárica, estoy en cero. ¿Podemos evitarlo? Por supuesto. Lo ideal en el mundo actual es que la mujer joven, 25, 28 años, guarde sus óvulos, guarde sus óvulos para que cuando yo, mujer, decida, los 38, los 40, los 42, 44 años en mis hijos, lo puedo tener con mis propios óvulos, pero mis óvulos con una funcionalidad o una calidad de 20, 24, 28 años. Yo creo que eso es lo más importante. Les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo y sobre todo un gran mensaje para aquellos padres que ya son mayores y tienen sus hijas entre los 20 y 25 años. En vez de regalarles un viaje, regálenles una congelación ovular, porque de alguna manera están generando un proyecto de vida importante para su familia. Hasta luego.